Buenos días. Espero que hoy sea un día mejor que el de ayer. ¿Sabes qué? Físicamente no nos parecemos, pero me han dicho que me parezco a ti. Se equivocan. ¿De dónde has sacado ese collar? Nuestra abuela nos compró uno a las dos, ¿recuerdas? Yo no recuerdo nada de ti. Aunque te cueste aceptarlo, ella también era mi abuela. Sufrí mucho cuando murió. ¿En serio? ¿Por eso no fuiste al funeral? Yo quería ir a Eylul. Mi madre no me dejó. Tenía otras cosas de las que preocuparse. Recoger el dinero de la muerte de mi abuela, por ejemplo. Ella jamás haría algo así. Entonces no conoces a tu madre. Hoy estaré en el quirófano todo el día. Quiero que cuides de Hakan mientras tanto. Eso mismo le iba a decir. Las enfermeras me han avisado. No está comiendo. Lo sé, a mí también me han avisado. ¿Qué hacemos? Yo nada, pero tú si es necesario. Quiero que le des la comida con las manos. De acuerdo. Hey, Lullerdem. Doctora, me voy. Hola. Aún no nos hemos presentado. Soy Ezra. Hola. Soy la madre de Bahar. No te preocupes, cielo. No quiero que te sientas culpable. A veces tomamos decisiones difíciles, sobre todo los médicos. Lo siento mucho, de verdad. Yo también. ¿Sabes qué? En el sureste, las mujeres de luto iban a las casas de los muertos. Cuando les preguntaba por qué, decían que les ayudaba a aliviar su dolor. Tenían razón. En fin, ya tendremos tiempo de ponernos al día. Nos vemos.